nuevo modelo de construcción de viviendas sostenibles, asequibles y de rápida edificación fue presentado por organizaciones privadas y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat. Las casas tipo EBLA pueden ser construidas en un tiempo mínimo de 3 días, son fabricadas con un sistema ecológico y resisten a terremotos, ciclones y huracanes. En el acto inaugural de este proyecto participó el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y el representante de buena voluntad de Naciones Unidas, Jack Brouwer, exjugador de fútbol americano del equipo de los Gigantes de Nueva York. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.